Muy buena gente de YouTube, estamos para aquí un pequeño video tutorial. Y hoy les voy a traer la nueva actualización de la herramienta para editar los perfiles tanto del Euro como el del América. Simplemente se van a esta página, descargan este archivo de aquí, que está en zip. Una vez descargado, les va a quedar un archivito como este que está aquí. ¿Vale? Simplemente, pues vamos a arrastrarlo aquí. Dentro están los archivos que necesitamos. Y lo que podemos hacer es extraerlos para que se nos quede una carpetita. Ya esto no lo necesitamos. Y pues lo podemos dejar por aquí. ¿Vale? Es la última versión. Yo en la descripción les voy a dejar esta página que he encontrado ahí, que se puede actualizar porque la herramienta en sí no se actualiza, no sé por qué tiene un fallo. Así que vale, vamos a ir a crearnos un perfil, vamos al Euro. Vamos a crearnos un perfil, bueno, en el American, perdón. Y ahora vamos al Euro. Bueno, vamos aquí, editar perfiles, creamos uno. Vamos a ponerle aquí Tutos, por decir, Tutos 24 YouTube. Rellenamos, rellenamos, rellenamos. Copiamos esto, control C, control V. Desmarco esto porque si no, no podemos hacer lo que vamos a hacer. Crear, omitir. La primera carga la tienen que entregar sí o sí. Eso lo pueden hacer con la cámara cero directamente, no hay problema, la verdad. Mientras la entreguen, no hay problema, compadres. Vale. Vamos a crear ahí en Wyoming. Le decimos que quiere, nos pregunta si quiere hacer tutorial, le digo que no. Perfecto. Y le decimos que no. Otra cargadita más. Verán que estoy haciendo la prueba para que luego no me vayan a decir que no funciona la herramienta, que no les he explicado bien, que no me han entendido. Vale, antes de eso, vamos a ponerle el nombre a nuestra partida. Guardamos. Y bueno, vámonos a dejar la mercancía. Un cámara cero. A ver. Es aquí la vaina, creo. Así aquí. Le decimos que no de momento. Mostramos resultado. Le damos continuar. Nos va a hacer otro precargado. Pero la verdad es que vale la pena. Porque puedes modificarlo a tu gusto, como te dé la gana, la verdad. En esta nueva actualización, la herramienta ha cambiado las opciones, por eso he querido compartir el tutorial de este Save Tool. Lo mismo, guardamos todo. No tenemos dinero, no tenemos garaje. Todo está en gris. Miren, no tenemos nada. Salimos. Déjenme bajar un poquito el micro aquí. Ahora. Perfecto. Vamos aquí a nuestra herramienta. Le damos a la aplicación. Le decimos que ok. Vamos aquí a TS. Recuerden que el idioma lo pueden cambiar aquí. Le pueden poner aquí directamente. Y le vamos a dar descifrar. Luego le vamos a dar cargar. Aquí nos muestra esta barrita. Le damos aquí, aquí, aquí. Máximo. Vale. Aquí son los garajes. Compramos, mejoramos. Todos mejoramos. Estos son como conductores o algo por el estilo.
Si quisieran, pues los ponen también, y si no, pues no pasa nada, porque drivers son los conductores. Por eso le digo, ha cambiado la interfaz. Aquí ya podemos ver que nos pone que es visitada. Ahora, antes era diferente. Vale, aquí arriba pues ya directamente le podemos poner el dinero que nosotros queramos. Directamente checamos que no queremos ver nada. Aquí también pueden hasta reparar el camión y todo eso. Pero bueno, lo que nos interesa, por eso esta herramienta es muy buena. Esto de aquí lo pueden, si quieren, lo pueden activar. Pero ya cuando ustedes entren en una carga, esto se les desactiva en el juego, ¿verdad? Vamos a guardar. Aceptar. ¿Vale? Está todo check. Cerramos. Sí. Sí. Vamos al videojuego y comprobamos que todo está ready. Perfecto. Voilà, tenemos nuestro dinerito y tenemos todas nuestras ciudades desbloqueadas. Simplemente ya les quedaría que se les desbloquee los camiones y listo. Vamos al euro para que vean que también funciona en el euro. Aunque estoy en la beta 1.45. No pasa nada. Yo lo voy a crear igual, no hay problema. Escape, escape. Gestión de perfiles. Creo. Y lo mismo. Aquí le voy a poner frutos. ETS 2. Rellenamos. Rellenamos. Control C. Control V. Rellenamos. Importante. Desmarquen este que dice usar Steam Clock. Creamos. Omitimos. Verán que le estoy haciendo la prueba para los dos videojuegos para que vean que les funciona perfectamente bien, viejo. Recuerden que en el euro tarda un poquito más porque el mapa ya empieza a pesar más. Y eso que no tengo todavía el DLC de España. Lo estamos haciendo sin cortes ni nada para que ustedes chequen que todo funciona de maravilla. Porque si no está el típico que pregunta por un lado y pregunta por otro. Si van a preguntar, pregunten por un lado. Por eso tienen ahí el Discord, para que pregunten por ahí, viejones. Vale, confirmamos, le decimos que no. Por eso mero tienen el Discord, pueden preguntar por ahí directamente. Ahí hay más gente que les puede contestar o yo qué sé, ¿no? Lo que pasa es que el problema que tienen ustedes es que no ven el vídeo. Y si lo ven, no ponen atención. Eso me he dado yo cuenta. Está toda la información en el vídeo muchas veces, pero no se dan cuenta. No lo ven o no les da la gana de verlo, no sé. Pero bueno, eso queda a elección de cada uno de ustedes. En este caso dice que está. ¿A dónde vamos a ir? Vale. Otro. Os. No. Este método yo llevo usándolo bastante tiempo. Porque antes utilizaba los mods que tú creas. Metes un mod, pero luego se queda medio obsoleto. Pero esos mods que están por ahí no desbloquean las ciudades, ni los garajes, ni nada. Cambio esta herramienta así. Lo único que le faltaría es que descubriera todos los concesionarios.
Ahí tendrían que trabajar bien. Vamos a esperar que se cierre bien el juego. Perfecto. Abrimos nuestra herramienta, ya se la saben aquí. Ok, vamos a euro. Aquí le ponemos España. Desciframos. Cargamos. Perfecto, rellenamos. Máximo. Lo mismo, compramos, mejoramos, visitamos, ponemos dinerito, guardamos, aceptar, cerramos, sí. Vamos nuevamente al videojuego para que chequen que todo está correctamente bien. Verán que estoy haciendo la prueba en los dos videojuegos. En uno solo la diferencia es que uno está en la beta 45 y el American está oficialmente en la 1.45. Tenemos dinero, tenemos los garajes desbloqueados, tenemos todo el mapa ya desbloqueado con las ciudades visitadas. Simplemente es lo que les digo. Miren, aquí en estas habilidades, cuando ustedes hagan un trabajo, pues ya automáticamente se les habilita y ya está. Aunque ya lo demás ya está totalmente hecho, ¿eh? Así que nada, viejones, en la